Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. He goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness that I put out. Stayed up with you all night. And I know how to stay alive. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Hola, buenas tardes. Hoy estoy aquí en Manolo Santana Group de Racket Group, Manolo Santana, en la calle Stan, en Nueva Andalucía. Este es un club mío habitual, porque yo vivo muy cerca de aquí. Siempre vengo aquí para gimnasia y paddle y tenis, la piscina. Y ahora entramos adentro. Estoy aquí con nuestra leyenda de tenis, Manolo Santana, en su club. Hola, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes, muy bien. Y muchas gracias por venir a mi casa. No, muchas gracias al recibirnos. No, la verdad es que yo, para que tú conozcas un poco más a Manolo Santana, yo vine aquí hace 28 años. ¿28 años? Vine con un contrato de un año con el Hotel Puente Romano y me quedé en Puente Romano 15 años, sí, colaborando con los hoteles, el Mabella Club y el Puente Romano. Luego me vine aquí a este club y actualmente sigo colaborando con el Puente Romano y el Mabella Club. Y lo más importante, bajo mi punto de vista, es que yo me enamoré de la gente de Marbella. O sea, yo también. Yo creo que hay una cantidad de gente que hemos venido, como tú y yo, para tener o cumplir una misión durante 1, 2 o 3 años. Y nos quedamos. Yo ya no tengo ninguna intención de moverme para nada de Marbella. Entonces, ¿has quedado aquí porque tienes muchas amistades con la gente local de aquí en Marbella? Estabas enamorado de la ciudad, ¿no? Sí, porque ¿qué ocurre? Que yo soy de Madrid y tú sabes que Marbella, durante mucho tiempo los madrileños vienen mucho a Marbella, entonces el problema que tengo yo en el verano es que mis amigos que vienen de Madrid, sí, vienen a veranear, sí, y yo estoy trabajando. Entonces, ellos lógicamente se van y beben y salen de fiesta, sí, y yo pues no lo puedo hacer porque al día siguiente tengo que estar aquí a las 9 de la mañana. ¿En la pista? No, bueno, como organizamos unos eventos muy buenos para los niños, sí, que en el verano pues se hacen durante 4 horas. Los niños hacen tenis, pádel, natación, preparación física. Entonces a mí eso me gusta mucho, estar supervisando el trabajo de los 6 profesores que se dedican a tener a los niños. Entonces organizáis muchos eventos para los niños, no solamente los veteranos con deportistas y de tenistas profesionales. Sí, porque bueno, a mí de entrada los niños me gustan mucho. Y entonces los que vienen aquí al club vienen de 4 o 5 años, hasta que tienen 16, 17 años, que ya se dedican a hacer el tenis profesional o dedicar a estudiar para su determinada carrera que quieran elegir. Entonces, actualmente tenemos en la escuela 168 niños que vienen de martes a domingo, por las tardes de 5 a 8, los de martes a viernes y el sábado y domingo de 10 a 1. Entonces, me gusta mucho que los niños, como hay un parque infantil muy bonito para que puedan estar jugando ahí, y es un club muy familiar, o sea, sí, que es lo bueno de este club. Siempre hay muy buen ambiente, ¿no? Muy familiar aquí en este club. Sí, porque cuando tú tienes un club donde la gente que viene aquí son gente que vive aquí todo el año, o sea, el que viene de turismo una semana o 15 días, pues se va a un hotel
donde en el hotel tengan su pista de tenis, su pista de pádel. Entonces, prácticamente ese es un turismo que a nosotros no tenemos. Nosotros tenemos, afortunadamente, tenemos la gente que vive aquí durante todo el año, que son los que vienen constantemente al club. Y Manolo, ¿tú con cuántos años has empezado a jugar al tenis? Pues cuando tenía 10 años. 10 años. Ahora tengo 72, o sea, hace 60. Sigue practicando. Hace 62 años. Pero fue una casualidad, porque yo fui a un club de tenis en Madrid a trabajar como ball boy, como recoge pelotas. Entonces me gustó muchísimo el club y me gustó el tenis. Yo no había visto tenis en mi vida, porque el tenis era un deporte de minorías, un deporte de muy alto standing. Mi familia era bastante humilde, entonces no tenía ninguna posibilidad de poder jugar, pero afortunadamente fui allí y luego tuve la suerte o la busqué para seguir jugando. ¿Y cómo, qué parte de tenis que te gusta más? Bueno, obviamente el torneo de Wimbledon, porque por la tradición que tiene el torneo está considerado el mejor torneo del mundo. Y todos los que hemos jugado al tenis o jugamos al tenis, tenemos que ganar Wimbledon. Parece que cuando ganas Wimbledon te has realizado en tu profesión. Como tenista, ¿no? Como tenista. Del mundo. Sí, porque, y sobre todo para nosotros, para los españoles, no hay que olvidar que pasamos una etapa muy difícil en este país durante la dictadura de Franco. Entonces era difícil cuando salíamos fuera, pues constatar cómo se vivía fuera y cómo se vivía aquí, y que obviamente ganar en Inglaterra y ganar Wimbledon, sí, donde la gente no entendía cómo yo podía vivir en España por la circunstancia política. Entonces dije, bueno, vivo en España porque soy español y me gusta mi país. Entonces, eso fue hace muchos años ya, ¿no? En el primero. Tú no, ni habías nacido. Pero lo que sí es cierto es que el tenis me ha dado todo lo que tengo. Yo procuro devolver al tenis todo lo que me ha dado. Y por eso cualquier tipo de ayuda que pueda hacer a un chico que tiene posibilidades de jugar, pues me gusta hacerlo. Y aquella época y hoy todavía, ¿y cuántas horas de entrenamiento tiene que hacer todos los días, Manolo? Pues mira, aquí concretamente en mi club tengo un chico que tiene ahora 14 años, que es campeón de Andalucía, de su categoría, y número 2 de España. Entonces él entrena todos los días 3 horas, 4 horas, y ya necesita más tiempo, porque él quiere ser profesional de tenis. Entonces, concretamente, estuve el otro día en el colegio, sí, para intentar si me podían dar un par de horas más para que pueda entrenar, porque la vida del deportista es muy corta y los entrenamientos y la preparación es muy importante. La vida de los tenistas a nivel mundial, ¿y hasta más o menos cuántos años? Bueno, normalmente a los 32 o 33. Ahora, en este momento, hay un jugador fantástico, que es Roger Federer, y va a cumplir 30 años, uh-huh, y obviamente pues sabe que le quedan 2 o 3 años de jugar al máximo nivel, uh-huh, porque detrás de él está Rafa Nadal, que es número 1 del mundo, español, está Andy Murray, está Djokovic, o sea, tienen una competencia muy grande, claro. Pero lo bueno también del tenis, que yo trato de inculcarle a los chicos jóvenes, es, sí, que no, cuando entras a la pista estás tú solo. O sea, tú tienes que saber ganar y saber perder. Y en esto Roger Federer es un gran campeón. Entonces, fuerza en mente es muy importante también, ¿no? Sí, sobre todo porque como no puedes recibir ayuda de nadie, tú tienes que ser fuerte psicológicamente para poder afrontar un partido que sabes que si tiene muchas dificultades, solamente tú lo puedes. Entonces, es muy importante saber el por qué se pierde un partido y por qué lo he hecho, y no hay que echarle la culpa a la raqueta o a la pista o a los zapatos, sino que eres tú el que no ha sabido ganar.
Manolo, aquí en su despacho hay muchísimas fotos bonitas con tantas historias. ¿Puedes enseñarnos algunas? Sí, sí, encantado. Aquí están todos estos jugadores, son campeones mundiales, australianos, americanos. Arthur Ashe fue el primer jugador negro que consiguió ganar Wimbledon. Y entonces tengo otro jugador español, Manolo Orantes. Wow, todos son muy clásicos, ¿no? Son unos grandes campeones. Sí. Y como verás, todos vestidos de blanco. De Wimbledon, de antes. Bueno, eso sí. Y luego ya... Pues, ahora puede llevar los colores también, ¿no? Sí. Tenemos a Bjorn Borg y a McEnroe. Sí. A Rafael Nadal y Federer, Anthony Quinn, que no jugaba al tenis, pero yo tenía una gran amistad con él. Uh-huh. Y luego pues está Carlos Moya y Sergi Bruguera, que son unos grandes campeones que a mí me gusta tenerlo aquí como una cosa más privada que lo que tengo fuera de la oficina. Entonces tú has visto todas las generaciones diferentes en Wimbledon, ¿verdad? Sí, y sobre todo que Wimbledon es muy especial porque... Es como muy ritual que los ingleses van con corbata, sí. Tienes que estar muy a la hora del té, tienes que tomar el té, entonces... Muchos protocolos, ¿no? Bajo mi punto de vista, demasiados. ¿En la pista también? No, en la pista no, pero fuera de la pista, pues, sí. Pero bueno, los ingleses son su manera de ser, uh-huh. Y hay que respetarla, aunque no lo compartas. Muy bien, ahora Manolo va a enseñarnos algunas fotos... Es informático de su historia y muy gracioso también, ¿no? Muy bien, muchas gracias, vamos. Bueno, Manolo, aquí hay más fotos. ¿Y bueno, esta placa aquí en Gran Vía? Bueno, el club está rodeado de fotos porque realmente a mí me gusta y a la gente que viene aquí les gusta mucho ver las fotos. Pero esta que tiene un significado especial fue de un programa que hice con Telemadrid en la ciudad de Madrid. Sí. Donde estuve durante media hora paseando por toda la Gran Vía, que es la calle más emblemática de Madrid. Sí, claro. Entonces explicando un poco a la gente que pasaba, sí. Y la gente me paraba, Manolo, que ya, porque yo soy madrileño, entonces me gustó muchísimo el hacer el programa, sí. Y al terminar el programa me entregaron esto como el símbolo, uh-huh. De que Manolo Santana había estado en la Gran Vía y por eso se llama Gran Vía de Manolo Santana. Es bonito. ¿Y esta foto allí arriba? Sí, bueno, es una foto que lo hace el diario Marca, sí. Que es el mejor periódico deportivo del país. Entonces hubo una reunión que eran las leyendas del deporte español y eran todos los deportistas, tenistas, nadadores, ciclistas, sí. Jugadores de fútbol, que se reunieron en una gran fiesta que se hizo en Madrid. Con los príncipes de Asturias, ¿no? De Asturias. Qué bonito. ¿Y esta foto con blanco y negro? Pues eso es del año Catapún. Masters. Eso de Wimbledon. Sí, esto todo es de Wimbledon y entonces esto es un poco todo Seguramente tienes más fotos en trofeos en su casa, ¿no? Sí, sí. Tengo los que realmente para mí son muy, muy importantes. ¿Y guardas todos los rackets que has usado hasta hoy? No, tengo tres raquetas. ¿Tres? Tres raquetas con las que gané. Yo gané 4 Grand Slam, sí. Pues tengo la raqueta de Roland Garros, uh-huh. La del Open USA y la de Wimbledon. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Gracias a ti.